formada físicamente, ¿no? O sea, la propia gente hacía de medio de transporte, ¿no? Un grupo de importadores visitaron onte varias bodegas e viñedos da denominación de orixe Ribeira Sacra, acompañados da técnico do Consello Regulador, Ruz Fernández Vidal. Vidos desde países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Perú, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Bélxica ou Francia, este grupo xa coñeceu os viños da Ribeira Sacra no 5º Salón Internacional de Viños e Licores Galegos de Calidade, Vinisterrae, que tivo lugar en Ourense o luns e o martes desta semana. Nesta ocasión, o mércores pola tarde, achegáronse ata a subzona de Chantada. Primeiro visitaron Adegas Moure e posteriormente Adegas e Viñedos Lareu. Televinte acompañounos nesta última bodega e tivemos a oportunidade de falar con Juan Benítez, importador e distribuidor estadounidense que conta cun currículum impresionante. Vivo en Nueva York ya por 40 años con mi importadora desde hace 30. Aparte de eso, importador y distribuidor. Pero originalmente del mundo del vino, pues fui sommelier en mi juventud, fue lo primero. Fui el sommelier del famoso Club 21, de Nueva York, el club más importante del mundo. Tuve la suerte y el privilegio de ser el único sommelier en el mundo que haya servido 4 presidentes de Estados Unidos, el rey de España, siendo rey y aún siendo príncipe, el padre, en fin, sin número de nombres y de personalidades como Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, señor Robinson, dueño el chairman del American Express, en fin. Por allí pasado todo el mundo, digamos, prácticamente. Todo el mundo podía costearlo. Este recoñecido importador non era a primeira vez que se achegaba ata Ribeira Sacra e destacou o valor desta zona. Esto es algo fantástico, ¿no? Hay que ver la labor tan grande que hay que hacer para conseguir los cardos esto de aquí, porque por el terreno como es, ¿no? Hay pocos sitios que haya terreno así. Cómo se puede, la labor tan grande hay que hacer para conseguir esto, de una labor de artesanal prácticamente, porque esto no se puede hacer con maquinaria ni nada de esto, lo cual ya eso tiene un mérito, un valor más, digamos, más positivo. Y es una zona increíble, lástima que no se conozca suficiente, ¿no? Porque cuando se viene aquí es cuando se aprecia de verdad lo que es la Ribeira Sacra. Juan Benítez destacou tamén a calidade dos viños da denominación de orixe Ribeira Sacra. Los vinos, la calidad es muy buena porque el tipo de uva este que se produce aquí, el godello y la mencía, son dos uvas muy, muy especiales, con su propio sabor, su propia personalidad y su carácter, ¿no? Se le van buscando, como todo se moderniza y se adapta a lo que es el consumo o el paladar del consumidor, ¿no? Y ellos están haciendo un gran trabajo porque se puede ver como cada vez van mejorándose, adaptándose más a lo que sí es el paladar humano de hoy. Este importador considera que estes viños son moi competitivos a nivel mundial e que teñen que buscar o seu oco no mercado internacional. Lo que hai que tener como en todo, ¿no? Tener la paciencia y el tiempo y observando y viendo lo que el mercado pide y tiene su sitio. Siempre se le apreciará más y quizás el vino este quizás sea para un mercado más educado. Cuanto más educado sea el consumidor de vino, que se conozca vino, más lo apreciará lo que son estos paladares. Un viño que se está abrindo camino por todo o mundo e que xa en Estados Unidos comeza a consumirse. Sí, se ven algunos. No todavía con mucha cantidad, pero se ven. Ya se están viendo en Estados Unidos, y godellos también de esta zona, se ven algunos. Por supuesto, también el albariño fue el primero que empezó y el más conocido entre el pueblo anglosajón. Además, esta zona tiene una ventaja muy importante, ¿no? Que son los embajadores, digamos, de Galicia, que son cada gallego que salió de este pueblo, que sigue siendo, y lo conocen, y para ellos es un orgullo el poder degustar y darle a conocer algún cardo de su tierra. Esperamos que estes importadores saborearan ben os viños de Ribeira Sacra e que a experiencia se repita moi pronto. Un color perfecto, un color. Excelente, salud.